Hola, estás en bettyromerito.com y hoy vamos a compartir contigo un video tutorial acerca de acortadores. Como ya sabes por otros vídeos que hemos hecho y por nuestro blog, un acortador es un programa o una aplicación que te va a servir para hacer más pequeña la dirección o la URL de una página web. Habitualmente estos acortadores nos funcionan para Twitter, aunque no los descartamos para alguna otra aplicación en la que tú quieras compartir un enlace, pero que no esté en su tamaño original tan grande, sino que sea más pequeño. Vale, pues vamos a empezar. Primero te vamos a comentar de varios acortadores. Nosotros habitualmente en nuestro trabajo del día a día usamos tres. Hay muchísimos acortadores, pero nosotros vamos a recomendarte tres, que son los que usamos habitualmente. Como te comentaba, nosotros utilizamos tres tipos de acortadores. Básicamente dos soportan el peso de toda nuestra programación y uno lo utilizamos solo en caso de emergencia, si no estamos en la oficina o si no tenemos nuestro acortador favorito en ese momento. Ahora mismo ves en pantalla el acortador Bitly, es este es su URL, bitly.com. Su interfaz es muy sencilla. Te da la bienvenida por aquí a tu cuenta. Me voy a salir para que veas exactamente cómo es cuando tú entras por primera vez. Ahí estamos. Este es Bitly. Aquí tú puedes fácilmente poner la dirección que tienes a cortar sin más problemas. La cortas y ya está. No hace falta que te suscribas o que te des de alta para utilizar este acortador. Luego tenemos Karma Crazy. Aquí lo tenemos, karmacrazy.com. Karma Crazy. Este acortador, además de estar en español, a diferencia del otro, tiene dentro de sus funcionalidades, que es propiamente acortar, programar tus tweets o tus Facebook o los enlaces que tú estás acortando. Tienes la posibilidad de programarlos y lanzarlos cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, en las redes sociales que tengas. Además, es un acortador que utiliza mucho la gamificación. Es decir, tiene dentro juegos y puedes alcanzar tesoros y nudes, cosas que ellos están utilizando para hacer más divertido el hecho de acortar y compartir una URL. Y por último tenemos Ouli. Ouli básicamente trabaja con Hootsuite, como lo puedes ver por aquí. Y tampoco hace falta que te des de alta para compartir una dirección URL, simplemente la pones y ya está. Vale, vamos a empezar con Bitly. Bitly, pones aquí una dirección URL. Voy a poner aquí nuestro blog, que lo sé de memoria, así que lo pondré la dirección. Vale, pongo mi dirección en este caso del blog. Vamos a suponer que quiero pinchar aquí y que esta dirección que está aquí yo la quiero compartir. Como ves, es un poco larga. Si tomamos en cuenta que esto se va a compartir en Twitter, por ejemplo, Twitter tiene unos caracteres máximos. Si yo pongo un enlace que tiene 120 caracteres y tengo 140 para compartir, pues bueno, entonces ya no comparto nada. Le voy a dar a copiar. Está copiado el enlace. Me voy a Bitly. Aquí simplemente en este recuadro azul que dice Shorten, simplemente lo pego. Pegar, ya está. Y en cuanto yo le dé a shorten, veréis cómo lo acorta. Ya está. Esta es mi dirección más pequeña. ¿Lo veis? Esta de aquí es muy pequeñita y me da opción a poder compartirlo fácilmente en cualquier otro lado. Yo le puedo dar al copy y copiarlo. Ya está, ya lo tengo guardado en mi clipboard y lo puedo compartir donde yo quiera. Me da aquí otra serie de estadísticas porque yo lo uso constantemente, así que ha puesto mis últimos datos de los que yo he acortado. Vale, ya está. Viene por aquí que no pierdas tus enlaces acortados y te unes. Si tú te unes, la ventaja que tienes es que hay estadísticas. Recordemos que una de las cosas más importantes de todo es medir, son las estadísticas. Sí, es importante tener un acortador y hacer la dirección pequeña y poderla compartir, pero no tiene ningún sentido si no le voy a dar seguimiento. ¿Vale? Entonces, yo os recomiendo que os deis de alta. Yo, como ya estoy dado de alta, le voy a pinchar en Sign In
y me voy a loguear con mi, vamos a loguearnos con Twitter directamente. Puedes loguearte con Facebook, con Twitter o con un correo electrónico y un password. Vamos a probar con Twitter. Hay que autorizar la aplicación dentro de Twitter. En el caso mío la voy a autorizar porque ya la tengo autorizada desde antes. Y ya está, ya estoy dentro. Aquí viene el saludo, ahoy, que es hola, ¿qué tal? Estamos aquí Betty Romerito. Aquí me pone que pegue el link que voy a cortar. Lo voy a volver a pillar por aquí. Copiado y pegado. He usado el control C para pegar. ¿Ves? Tenemos este, ya está este otro, este corte. Aquí, cuando ya estás logueado, si te fijas, tienes la posibilidad directamente del share. Te pone de fulanito de tal y esto te lo ahorra. Ya lo tienes puesto y lo puedes compartir donde tú quieras. ¿Ves? Si le doy al tweet, me lo compartiré en el Twitter. Voy a pinchar y ya está. Aparte de eso, dice si que lo quieres compartir vía correo. En mi caso, no lo voy a compartir por vía correo, así que lo voy a dejar. Y ya está. Es muy sencillo, como puedes ver. Ventaja de este acortador: las estadísticas. Stats. Aquí es donde está el jugo de este acortador. Voy a pinchar en estadísticas. ¿Vale? Y aquí viene una serie de estadísticas con todos los acortadores o todos los enlaces que he acortado últimamente. Viene por la fecha de creación. Ese está totalmente en inglés. Viene por los clics en los links o lo podemos poner de A a la Z o la Z a la A. Vienen los clics vía el acortador que yo he usado, el total de clics que sean compartidos en este enlace y el total de saves que se han hecho para este enlace en especial. En el caso mío, aquí ya ha habido dos saves, alguien ya se lo ha guardado dos veces, ya lo ha hecho favorito dos veces y lo ha tenido. ¿Ves? Aquí está. ¿Para qué te sirve a ti esto? Que a fin de cuentas es lo que nos interesa. Para que tú veas, primero, qué links, qué contenidos son los que más se comparten. Aquí, por ejemplo, tengo Twitter y Facebook popularizan el uso del vídeo y viene que en total se ha compartido cuatro veces y lo han guardado tres veces. Eso es importante. Hay que ver cuáles son los contenidos que más se comparten y tirar por esa parte. Y aquí otro, 10 claves de un comercio para poder vender. Lo mismo, 3 y 4, es importante. Para eso te sirve realmente el uso de estadísticas y que tú puedas tomar decisiones para seguir por una línea o por otra. Vale, pues es muy sencillo. Luego los bundles. Yo tengo solo un bundle que es social media. Los bundles son como carpetas. Tú haces una carpetita y te vas guardando ahí tus enlaces. Voy a pinchar en el que yo tengo y aquí está. Facebook, 7 consejos para triunfar en tu negocio. Vale, ya está. No hay más. Simplemente es una carpetita donde tú te vas guardando tus cosas y te va poniendo solo de esta carpeta lo que hay. Que tengo una visita, un bitmark, es decir, un favorito y que lo actualicé hace una semana. Y ya está. Podemos hacer privado en la carpeta o compartida. Esto no tiene mayor problema. Es un acortador muy sencillo que puedes utilizar sin ningún problema. Luego vienen los datos de tu profile, donde tú puedes poner ya viene todo el completo. Viene que yo tengo 645 bitmarks, un bundle que he empezado a trabajar con este acortador desde abril de 2013 y que solo tengo en social media. Es muy sencillo. Este no tiene más historias. Viene una opción que es tu red y en tu red es la gente que está compartiendo el mismo tipo de enlaces que yo, quiénes son, por ejemplo, Puro Marketing, que es una de mis fuentes principales de información, por este enlace, cuántas veces ha sido compartido, guardado, en fin, una serie de cosas. Y este es Bitly, Bitly muy sencillo, puedes acortar, insisto, no hace falta que estés logueado, pero si quieres seguir estadísticas, sí tienes que loguearte. Pasamos a Karma Crazy. Este es Karma Crazy. Está en español, utiliza la gamificación y te sirve también para programar tus enlaces a diferencia de Bitly. Bitly no programa, Bitly simplemente acorta y te da estadísticas. Karma Crazy acorta, te da estadísticas y programa. Es bastante más completo. Empezó como un acortador y ha ido creciendo y entonces ahora hace más cositas. Vale,
Este es su interfaz de entrada, karmacrazy.com. Este es su logotipo. Es muy sencillo darte de alta. Si pinchas en dar de alta, te aparece aquí cómo quieres loguearte, si con Twitter, con Facebook, con LinkedIn. Te pone que es Karma Crazy, un vídeo muy pequeñín. Y en cuanto pinches, lo mismo, te pedirá que autorices la aplicación por Twitter, por Facebook, por LinkedIn y entras. Yo, como ya lo tengo, voy a pinchar en iniciar sesión. Y en iniciar sesión me va a pedir lo mismo, que me loguee. Me voy a loguear con Twitter. Te pide otra vez la autorización para que entre por Twitter y ya está. Aquí estoy yo. Están los que están programados. Ahora mismo tengo 0 programados porque utilizamos otro programador, pero tenemos este. Como ves, la interfaz es más divertida, es más visual. A primera pantalla tienes las redes en las que estás metido. Tengo la página personal de Facebook, la página de social media de Facebook, en LinkedIn, en Twitter, y aún podría poner más si yo quisiera. Pero vamos, te permite hacer un montón de cosas. Aquí en esta parte viene tu usuario. El mío es Betty Romerito, como ya todo el mundo lo sabe. Vienen mis círculos. Es muy parecido a lo que hace Google con sus círculos, porque te pone con gente que comparte las mismas cosas que tú. Los logros, que es lo que te había comentado antes, los logros son secretos o metas que tú vas alcanzando y que te va dando conforme vas compartiendo más o determinados links. Luego vienen mis dominios. Mis dominios es una cosa que tú estás compartiendo, y si eres el primero en compartir un enlace de una página, ese dominio te lo pone como propio hasta que otro usuario lo comparta. Luego mis palabras son el tipo de palabras que tú estás compartiendo. Esto es interesante porque ves exactamente hacia dónde te diriges. Si compartes mucho de social media, mucho de autónomos, mucho de Facebook, en fin, tus preferencias, que esas ya las pones tú a tu gusto, y cerrar la sesión. Vale, viene el rank, aquí te rankea. Yo tengo un rank de 2721, que es muy bajo. Aquí, mientras el rank sea, este número sea menor, el rank es mejor. Pero bueno, tampoco pasa nada. Y el COI es una medida de cuántos clics recibes en la primera hora que compartes un enlace. Es decir, si yo comparto un enlace ahora mismo y durante la primera hora me lo comparten más personas o lo abren más personas, mi COI sube. Es como una paga por tus enlaces. Vale, me pone ceros porque tiene mucho que no uso Karma Crazy. Utilizamos otro, insisto, y este está un poco descuidado. Vienen los dominios, que es lo que te decía. Aquí tengo el Android Libre, que es mi dominio porque lo he compartido muchas veces. Todos estos los he compartido muchas veces. Los logros, que es lo que me ha sacado a lo largo del tiempo que he estado utilizando el Karma Crazy. Y los enlaces que he compartido. ¿Cómo compartes aquí? Pues muy fácil. Aquí te pinchas en compartir nuevo enlace. Copias el enlace que quieres compartir. Compartir este otra vez. Para facilidad. Vamos. Lo ponemos aquí, lo pego y le digo que lo comparta aquí con este, con esta cadenita. Pincho, te aparece que lo está cortando. Puedes tú seguir sin el título, pero no tiene sentido. ¿Ve? Aquí está ya cortado. Y la ventaja que te pone Karma Crazy también es que te pone exactamente de qué está hablando. La canción del verano, se canta en casa, bla, bla, bla. Y te pone el acortador. Y luego te pide permiso para ver ¿en qué redes quieres que se comparta? Si a ti este enlace no te interesa que esté en tu página personal, pues pinchas y lo quitas. Ahí ya está. Si no te interesa que salga en Twitter por alguna razón, porque lo acabas de poner, como yo he hecho ahora, pues lo quitamos. Y si te interesa ponerlo en todas, pero no en este mismo momento, sino más adelante, pinchas en programar. Y cuando pinchas en programar, te pone que se compartirá tal día a tal hora, tal día a tal hora, tal día a tal hora. A mí me lo pone todos el miércoles 26 por la tarde, porque ya ha pasado por la mañana y no tengo nada antes de esto. También puedes cambiar aquí tus preferencias de hora y programarlo. Si le pinchas en programar, te pone ahí que se compartirá tal día a tal hora, ya está programado. Pinchas en volver a tu perfil.
Y aquí lo tengo, ¿ves? La canción del verano, bla, 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 que se compartirá tal día, tal hora. Si pincho en ir al detalle, me pone las estadísticas, que ahora mismo no hay nada, porque no se ha compartido todavía, lo ha compartido tal persona, y el resumen del enlace, por países, por dominios, por clics, estadísticas por país. Este me gusta mucho, este acortador, porque te da bastantes estadísticas de quién está compartiendo tu enlace, dónde lo está compartiendo, y te da la posibilidad de programar. Es aquí me pone ya programados 4, que son los que acabo de hacer. Si tú pinchases en cualquiera de estos, en el detalle, por ejemplo, aquí en ir al detalle, verías cómo este detalle de este enlace de Instant Bridge, la nueva revolución para conexiones wifi, lo han compartido 35 personas, aquí lo pone, todas las personas que lo han compartido, y pone su usuario. Eso es interesante, porque si a ti te interesa a lo mejor un usuario, este mismo, le doy aleatoriamente, pincho, y me pone que Carlos Asín ha compartido todos estos enlaces, tiene estos logros y tiene estos dominios. ¿Para qué me sirve? Pues, por ejemplo, si yo veo que esta persona tiene enlaces que me interesan, a lo mejor me interesa seguirlo. O me es importante a mí tener contacto con esta persona. Aquí es estudiar un poquito las cosas que nos pone Karma Crazy. Te da muchos datos y tú los tienes que ir desglosando conforme te interese hacerlos. Es aquí me pone que tiene dos países que lo han compartido, que son Estados Unidos, que ha dado un clic, y Alaska y España. España ha dado un clic con 35. Vamos, yo no sé cómo se puede dar uno 35, pero ellos tendrán sus métricas. Y ya está. Es muy sencillo de usar, es muy divertido. De primeras cuesta un poquitín porque, como ves, tiene muchísimas cosas. Pero una vez que le pillas el tranquillo, es un acortador muy bueno. Y te da la posibilidad de ponerlo aquí. ¿Ves? Yo tengo Bitly aquí, pero podría poner Karma Crazy también de este lado en cualquier navegador. No solo en Chrome, que es el que yo estoy utilizando. Vale, pues este es este acortador. Y por último, tengo Ouli. Ouli es mi acortador de emergencia. Si estoy fuera de casa o si estoy en un sitio donde no tengo mis programaciones y tal, utilizo Ouli. Ouli trabaja mucho con HotSuite. HotSuite es también para programar. Yo no lo utilizo, yo utilizo otro que se llama Conversocial. Aunque la inmensa mayoría de la gente que se dedica al social media utiliza HotSuite, a mí es un programa que no me acaba de convencer, así que no lo he usado. Aquí es muy fácil igual, puedes loguearte con Twitter o directamente poner tu lo que vas a cortar y acortarlo. Está en inglés, por lo tanto es un string ring. Ya está. Te dice que pruebes que eres humano, porque ya sabes que con esto del spam, pues la cosa está muy dura. Te pone que pongas los aliens en el planeta. Pinchas tu alien, lo pones al planeta, pinchas tu alien y lo pones en el planeta. Y ya con eso compruebas que eres humano y continúas. Esto es un poco absurdo porque yo lo que quiero es acortar, no jugar antes de acortar. Pero bueno, es una de las cosas que te pide Only para hacerte el enlace si no estás logueado. Si estás logueado, eso ya no tiene sentido, ya no funciona. Ya no es un impedimento para que tú hagas tu aportador. Bueno, ya lo tienes y ya lo puedes compartir donde tú quieras. Es muy sencillo. Como ves, es muy fácil. Tú puedes elegir el aportador que te guste más. Voy a cerrar esta ventana. Y bueno, como todo, ahora es tu turno. Pasa a la acción y elige un aportador, el que tú quieras, el que más te haya convencido. Si no te convence ninguno de estos, no importa. Elige uno y úsalo. Usa las estadísticas, sobre todo mira quién está compartiendo tus enlaces, dónde está compartiendo tus enlaces y con qué navegador está compartiendo tus enlaces. Eso es muy muy importante, porque en base a ello tú puedes tomar unas decisiones u otras. Si tú ves que están compartiendo todos en Google Chrome, por ejemplo, pues tú trabaja para Google Chrome, optimiza para Google Chrome. Si tú ves que la gente está compartiendo muchísimo más en tabletas y en móviles que en ordenadores, pues te da otra pista.
tu público está utilizando ese tipo de dispositivos. Si tienes dudas, pregúntanos, no hay ningún problema. Si quieres que hagamos un video tutorial de algo, dinos y lo hacemos. Y por último, suscríbete a nuestra lista. Si no estás suscrito, suscríbete, porque recibirás estrategias que no damos ni en los vídeos ni en el blog. Estrategias solo para suscriptores. Suscríbete, te esperamos en bettyromerito.com, donde encontrarás estrategias reales para gente reales, para negocios a pie de calle, como el tuyo y como el mío. Disfruta el tutorial y pasa un buen día. ¡Hasta luego!